Hola, che amigos, bienvenidos a un nuevo día de la comunidad. En esta ocasión lo jugué aquí en la ciudad de donde yo soy, ¿vale? También quiero decirles que estuvo bueno. Ahorita van a ver por qué. Sí conseguí algunos Pokémon vario color y también me dio gusto ver a entrenadores jugando, ¿no? Sí había varios chavitos ahí jugando Pokémon Go. De hecho, hicimos dos incursiones de Mewtwo y pues nada, ¿no? También comprendo a todas esas personas que no son de una ciudad como en la Ciudad de México, que está la Alameda Central, Parque Hundido, donde tienes todo junto, ¿no? Aquí sí tenías que irte a las pokeparadas para un lado, pokeparadas para otro, así por todo el pueblo, ¿no? Entonces, vamos a ver las capturas, che amigos, y como muchos me han estado pidiendo cajitas de Meltan, pues en este video se van a ir 5 ganadores de cajas de Meltan. Lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal, tener activada la campanita de notificaciones, dejar un super like y comentar, ¿vale? Ya con eso vas a estar participando. Y chévere amigos, pues vamos a ver cómo me fue en este día de la comunidad. Primer Shiny, 4 minutos de comenzar el evento y empezamos de la mejor manera. ¿Y tú, Chacal, cuántos? Ninguno. Segundo Shiny del día. Tercer Shiny. Chacal, ¿cuántos llevas? A ninguno. Y tenemos el cuarto Shiny del día. Quinto Shiny del día. ¿Y el Chacal ya lleva uno? ¿Cuántos? Llevo uno. Sexto Shiny. Y seguidito. Continuamos capturando Pokémon. Y el Saúl es todo un profesional, ¿va, Saúl? ¿Qué estás jugando? PUBG Mobile, torneo. Ah, perro. Agréguenme. Por una tarjetita, 200 varos, ¿va? Que me agreguen, güey. Ya está, sí. Personas que jueguen aquí abajo en la descripción, dejo el código. ¿Sí? ¿Es con código? Es un ID. Ya está, el ID de Saúl para que lo agreguen. Muy bien, chamigos, vamos a hacer la evolución de Mudkip Shiny. Como en todos los días de la comunidad, siempre evoluciona el que tiene más puntos de combate, ¿no? De hecho, no, ningún Shiny es de buenos IVs. Conseguí el mejorcito, creo que un 96 o un 98, pero normal, ¿no, Shiny? Ahí estamos viendo a Marshtomp. Se ve nice, se ve nice. Vamos a ver hasta cuánto sube Swampert con el ataque exclusivo de Hidrocañón. Ya lo estaremos probando. También el nuevo ataque que puede conseguir, que es Agua Lodosa. Ya estaremos viendo en el PvP a ver cuál jala más chido, ¿no? Pero vean nada más ese Swampert. Se ve realmente chido su versión Shiny. Y pues nada, 2319. Supongo que lo subiré para la liga de 2500. Muy bien, chamigos, pues sacamos 6 Shinies. Creo que saqué el más alto, fue un 96, un 98. No Shiny, claro. Pero pues fue bueno, ¿no? Fue bueno, es buena la experiencia. También quiero decirles que aquí abajo en la descripción del video les dejo el código para que agreguen al buen Saúl, ¿no? Todas esas personas que juegan PUBG Mobile, pues ya para que lo agreguen y sean amigos de él. No hay pa' que echen partidillas, es buena onda el chavo. También decirles que ya la próxima semana estaré de regreso por la Ciudad de México. Así que nuevamente ya vamos a tener mejores ediciones en los videos. No sé si muchas personas sabrán, pero cuando vine acá pues se me descompuso mi laptop, ¿no? O sea, tengo que estar editando los videos con el celular. Entonces yo sé que no es la calidad que me gustaría, pero bueno, no es lo que hay. Muy bien, y voy a anunciar el ganador de tarjetita de Google Play. Ojo, porque solo voy a dar un lapso de tiempo de 24 horas para que la reclame. Si no la reclame, pues otro ganador, ¿vale? Y el ganador es nada más y nada menos que DarkLord23, ¿vale? DarkLord23. Si no la reclama, el segundo ganador sería Tony Batusai. Así que, che amigos, si eres ganador, si eres el que puede ganar, reportarse a mi página de Facebook, que está en la descripción. Y pues nada, che amigos, si les ha gustado el video, dejar un super like, que yo lo vea. Si no están suscritos, suscribirnos. Y pues nada, che amigos, captúrenlos a todos. Adiós.